Evaluation body, could you please introduce the next file, which is program for the safeguarding of the bandos and parandas of the holy innocence of Kaukagua, nuclear of initiation and transmission of wisdoms and community councils, submitted by the Bolivarian Republic of Venezuela. Congratulations. Thank you very much. Okay, evaluation body, please introduce the Venezuelan. Thank you, Mr. Chairperson. Program for the safeguarding of the bandos and parandas of the holy innocents of Caucagua, nuclei of initiation and transmission of wisdoms in community and community councils, was proposed by the Bolivarian Republic of Venezuela. Program refers to street celebrations that take place on the nights of 27 and 28 December. This Afro-descendant festivity is characterized by live music and satirical clothing, masking the styles of slave owners. To address this decreasing transmission of the practice, a safeguarding program was developed by and for communities. It aims to strengthen oral transmission through weekly programming content. The program has revitalized the festivity of the Holy Innocents and helped safeguard living heritage through training, community research, and seminars. Its bottom-up approach emphasizes community and youth participation, intergenerational exchange, and collaboration with national institutions. The program is a reflection on how communities, groups, and individuals can have a primary role in safeguarding their own intangible cultural heritage in alignment with the principles of the 2003 Convention. It promotes respect for intangible cultural heritage and encourages its safeguarding among new generations. This program is recommended for approval to the Register of Good Safeguarding Practice. Thank you very much. May I ask from the committee if there are any observations on the draft decision? Which is on the screens. I see no objection. I therefore declare decision 18.8.C.3 adopted as seen on the screens. Thank you. Congratulations, Venezuela. The floor is yours. Thank you, Mr. President. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro presidente Nicolás Maduro, permítanos, en principio, felicitarle por su elección y agradecer a Botswana por su hospitalidad y excelente organización de esta 18ª reunión del Comité. Ha sido este, sin duda, un espacio excepcional para la celebración del 20 aniversario de nuestra Convención. Con profunda emoción y gratitud al órgano evaluador como al Comité, Venezuela se honra en recibir esta inscripción al Registro de Buenas Prácticas para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Esta declaratoria universal, la novena para nuestro país, como bien lo ha indicado el órgano evaluador en su texto examen, es sin duda un modelo para que otros países de América Latina, y aspiramos que así sea, interpreten y presenten sus historias culturales desde una perspectiva decolonial. Quiero ceder ahora la palabra a José Ángel Ramírez, acá a mi izquierda, presidente de la Casa de los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua y portador del elemento, no sin antes agradecer el apoyo recibido de instancias nacionales, regionales y locales de nuestro país, tales como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, representada a mi derecha por la amiga María Martínez, la Alcaldía del Municipio Acevedo y, por supuesto, la Red Comunitaria de Patrimonio del Estado Bolivariano de Miranda, quienes han prestado todo el apoyo necesario tanto a las comunidades de portadoras y portadores como a nuestro núcleo focal para hacer realidad este sueño, este gran sueño,
como venezolanos que hemos tenido y permitir la presencia de nuestra delegación en Botsuana. Muchas gracias, Botsuana. Que aleboja, Botsuana. José Ángel, te doy la palabra. En mi país, Venezuela, todo un pueblo es oleaje fecundo de sus tradiciones. Es cantera de culturas vivas. Es obligatoria su salvaguarda entre una región y otra, y más allá, en el sentido del espacio cultural común de América Latina y el Caribe. Es materia esencial de nuestra Constitución bolivariana, así que no resulta extraño ante el mundo encontrarnos cada vez más en la suma de nuevos logros del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que promueve esta convención. La comunidad que represento y que lleva el nombre del río que la circunda, Caucagua, es ciudad principal del famoso eje geográfico de Barlovento, en el estado bolivariano de Miranda. Allí, la herencia africana dejó sembrado el delirio de su huella, como en tantas otras comarcas de América, entre ellas el fenómeno de los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, al que hoy quiero referirme ante tan distinguido auditorio. El nombre de mi pueblo viene de esa rebeldía innata del esclavizado, de este otro continente que transformó sus cantos africanos en nuevas particularidades que hoy se expresan en la teatralidad, en el baile y en la línea melódica de nuestros coros. Sin duda, es demasiado hermoso poder hacer mención a nuestras celebraciones en este bello lugar de África, porque es de África de donde proviene nuestra manifestación, que bandera en alto dialoga el Día Cristiano de los Santos Inocentes, al menos desde hace 2 siglos. La experiencia de buenas prácticas tiene su fundamento en 2 programas esenciales que apuntan a la vitalidad de nuestra expresión: los núcleos de iniciación y transmisión de saberes y los consejos comunitarios para la salvaguardia del patrimonio cultural y material, donde portadores y comunidad hemos asumido con mucha responsabilidad transmitir y compartir los conocimientos a las nuevas generaciones, devolviéndole al pueblo lo que hemos aprendido de él. ¡Viva Caucagua! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el Estado Bolivariano de Miranda con toda su gente y la parranda de los Santos Inocentes! Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Venezuela. Congratulations once again.